miau, 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 miau. ¿Cómo es el gatito? Miau, miau, miau. Run, run, run. Ay, qué bonito. Ay, hola. Buenos días, Mati. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Qué fue, Tilly? ¿Qué fue, Tilly? Ven. Fíjense que ayer fui a la veterinaria y compré un medicamento para la Tilly, para su corazón. ¿Quién hace pipí? A ver. ¿Quién hace pipí? Ay, va. ¿Ven a hacer pipí, ándale? No, nada más se me quedan viendo. Compré un medicamento para el corazón. Le dije al doctor que el otro no le está haciendo muy bien. Uno, creo que se llama Ramipril o algo así el medicamento. Entonces me dijo el doctor que había que cambiárselo por un medicamento que son de nueva generación. Son más eficientes, más modernos. Y bueno, en las pastillitas valieron 1,000 pesos las pastillitas que le compramos a Tilly. Como unos 50, $60 de las pastillitas. Y pues son unos medicamentos nuevos que ayudan a su corazoncito. Le digo, son medicamentos caros porque son de nueva generación y pues en teoría funcionan mejor. No se lo di ayer, apenas se lo vamos a empezar a dar hoy. Y bueno, esperemos que le funcione mejor a la Tilly porque sí, los últimos días se nos ha estado ahogando un poquito. ¿Verdad, Tilly? Ay, que sí, es que a veces me ahogo. Y bueno, pues ya está grande y por eso tiene problemas cardíacos. Y fíjense que las razas pequeñas, es lo que me estaba diciendo el doctor Luis, que tienden a tener problemas cardíacos. Ay, tranquila, respírale. Ya ven, nos ahogó. Ay, pobrecita. Frustrante verla así. Ahorita te vamos a dar tu medicina para que ya se te quite. ¿Y tú? ¿Cómo amaneciste, Mati? Dile, no, hombre, andaba muy bien. Mati ayer comió bien, cenó bien, todo bien. Y pues ya vamos en el segundo día de su tratamiento. Tenemos que ver si que cuidarla cada día más, porque como conforme va pasando los tiempos, los días, hay que, se va a poner más difícil para ella, porque como les comentaba en otro video, para los que no los vieron, el gusano se va deshaciendo y es cuando empieza a tener síntomas de algún dolor, de alguna apatía, de que no quiera comer, de vómitos y todo eso. Y en teoría, según dice el instructivo del medicamento, que los días como del 5 al 10 son los más difíciles. Entonces vamos en el día 2, vamos a ver qué sucede con la Mati. Va a estar bien la Mati. Oigan, ¿quién está vandalizando? ¿Quién es? Y bueno, pues nada más les quería dar la noticia. Mati amaneció, ay, chapulincillo. Mati amaneció bien, la Tilly amaneció bien. El Charlie se acaba de hacer pipí por toda la sala. La gatita de hacer rum rum rum. Y el frijolito da besitos. Da muchos, ay. La patita. Es una patita. Qué bonita es la gatita, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí, mi mano frijolito? Y bueno, nos vamos a pasear porque ya tenemos un poquito de prisa. Acá está el Benji esperándonos. Y ahora sí, voy a tener precaución de que no tome agua. Adiós.